Inés Castillo, ya casi lista para esta experiencia histórica. Venir con el bádminton clasificada por derecho propio a unos Juegos Olímpicos. Sí, la verdad ya muy muy emocionada, entrenando ya las últimas veces acá en el Coliseo para probarlo y también en los coliseos de práctica. Así que tratando de sacarle el jugo a las horas que nos dan y lista para competir el 30. ¿Cómo te has sentido en estos días ya en París? ¿Tú has llegado con algunos días de anticipación? Sí, bien, bien, la verdad muy bien. He llegado con bastantes días de anticipación porque empiezo el 30, así que hemos tenido bastante tiempo de entrenamiento. Y eso obviamente ha servido, ¿no? Para probar la cancha, para acostumbrarse al horario, el calor, etc. Y la verdad, todas esas pequeñas cosas suman para poder rendir bien. ¿Qué expectativas, Inés, de esta participación olímpica? Bueno, expectativas un montón. Espero que sean unas Olimpiadas muy, muy buenas para mí. Muy feliz ya de simplemente estar aquí. Eso ya yo lo tomo como un regalo y estoy muy agradecida. Y expectativas en la cancha, la verdad, rendir bien, demostrar todo lo que he venido entrenando todo este tiempo, demostrar mi juego, demostrar la razón por la cual estoy aquí y lista para darlo todo. Y te ha tocado entrenar justo frente a campeones mundiales, a los números 1, 2 y 3 del bádminton mundial. Sí, la verdad es muy emocionante ver a todos los top 5 del mundo, que normalmente no me los encuentro en campeonatos por la región. Entonces estoy muy emocionada cada vez que voy a un campeonato de este nivel, a los cuales he ido últimamente para prepararme. Es bastante emoción verlos jugar y tratar de alcanzar el ritmo que ellos tienen. Hemos conversado con tu entrenadora, Cristina Icardi, que es medallista panamericana, medallista bolivariana y ahora está como entrenadora. ¿Qué experiencias, qué captas tú de ella ahora que tú estás como atleta en unos Juegos Olímpicos? Sí, la verdad, bueno, un montón, obviamente, que ella haya sido jugadora antes, sirve un montón porque sabe perfectamente cómo es, cómo se siente cada campeonato, cuál es la preparación, ella sabe lo que es estar en mi posición. Entonces creo que eso ayuda un montón para, obviamente, poder ayudarme en la cancha y también fuera de la cancha para poder prepararme para los partidos. Así que muy agradecida y muy feliz también con eso. Cuéntanos, ¿cómo es la rutina aquí en París 2024? Bueno, normalmente nos levantamos, vamos a tomar desayuno en el comedor oficial de la vía, luego vemos los horarios de buses para ver a qué hora tengo que ir a ya sea entrenar, probar la cancha o lo que sea. Vamos, regresamos, luego también normalmente aprovechamos un momento para poder ir al gimnasio, ahí hacer algunos ejercicios, el gimnasio que está dentro de la vía, y al día siguiente igual. Cada día varían los horarios, pero es más o menos la misma logística. ¿Qué tal la villa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te está tratando? Alucinante, la vida es como un mundito chiquitito donde funciona todo perfecto, todos son felices, es lindísimo la verdad, estoy muy feliz. ¿Y te has encontrado con algún atleta o alguien que admires tú y que normalmente no sueles ver en la villa? Sí, bueno, he visto una corredora jamaiquina que la verdad soy muy fan de ella, tiene miles de récords mundiales, un montón de medallas olímpicas. Luego también he visto a un tenista español que un montón de gente se ha tomado foto con él. La verdad me da pena porque no pueden ni caminar por la vía. Y sí, siempre hay unos jugadores muy buenos dependiendo del deporte que veas y que te los vas a encontrar de todas maneras porque son uno más en la vía. Entonces, obviamente, siempre tratándolos con respeto y todo porque al final están acá concentrados, ¿no? Ya no están todos los peruanos, obviamente, pero ya hay un buen grupo. ¿Cómo ha sido ese...? Creo que tú fuiste la primera en entrar a la villa. En la segunda fui, si no me equivoco, pero sí, ya hay un buen grupo de peruanos. También es emocionante encontrarte con los mismos peruanos dentro de la vía. Si bien somos una delegación pequeña en comparación a las que hay aquí, sí me los encuentro de vez en cuando, ya sea en el comedor, caminando, entonces es bien emocionante. En verdad ver a cualquier latinoamericano y saludarlo. Inés, un saludo a los peruanos ahora que ya estás a puertas de iniciar tu participación olímpica y también contarnos un poquito sobre la rival que te ha tocado en suerte. Sí, bueno, me ha tocado una japonesa, que es número 9 del mundo, si no me equivoco, que es súper buena, tiene un buen ritmo. ¿Nunca has jugado con ella? He jugado con ella una vez en Australia,
Y luego con la que nunca he jugado, con la turca, que me ha tocado, que ella también es bien buena, pero es top como 20 y tantos del mundo. Y nada, bueno, cualquiera que me tocara iba a ser difícil, la verdad. Acá vienen los mejores del mundo, los mejores 38 del mundo, entonces cualquier singlista iba a ser fuerte y estoy preparada para ello. ¿Cuál es el sistema de clasificación? Son dos partidos en la ronda previa, ¿verdad? Sí, es por grupos, son grupos de 3 jugadores, así que son 2 partidos y pasa uno de cada grupo.